gobernado. Todos los depredadores del presupuesto de los asturianos que quieren seguir 4 años más beneficiándose unos pocos a costa del conjunto de los asturianos se están movilizando en contra de por Asturias. Yo creo que esa es una prueba más de que quien va a ganar las elecciones por Asturias y que el esfuerzo que tenemos que hacer es concentrar al máximo los votos en por Asturias para que la mayoría sea suficiente para no depender de los demás. Es decir, para no depender de los que no quieren el cambio, sino quieren que todo siga igual 4 años. Por último, no sé si teme a las encuestas, le hace mucho caso, piensa que están manipuladas. ¿Qué último mensaje le daría a los asturianos? Pues mire, yo hago mía una frase famosa de Chomsky. Yo solo me fío de las encuestas que manipulo yo mismo. Y como no es el caso, pues ya sabes que yo no les presto ninguna atención. Y en cambio me importa mucho más el contacto directo con la gente. Yo escucho a la gente, dialogo con la gente y sé lo que piensa. La inmensa mayoría de los asturianos quiere, desea y reclama el cambio. Por Asturias es la única alternativa política que se compromete con el cambio en Asturias. Espero que en el futuro podamos recoger la respuesta en términos de confianza y de votos de los asturianos. Muchas gracias. Perfecto.